Historia de la pedagogía, sección 106, cuarta parte, la época contemporánea. 7. El retorno romántico a la tradición en Francia y en Italia. 42. El retorno a la tradición en Italia. Galuppi. 43. Rosmini, la filosofía. 44. Rosmini, la pedagogía. Esta es una obra de los maestros Avagnano y Visalberti. 42. El retorno a la tradición en Italia. Galuppi. Si Cuoco, Gioia y Romagnosi ocupan en el pensamiento italiano de la primera mitad del siglo XIX una posición muy semejante a la de los ideólogos de Francia, también la evolución interna y las principales figuras del espiritualismo italiano de esa época, Galuppi, Rosmini, Ghioberti, Mazzini, presentan un cierto paralelismo respecto del espiritualismo francés. Galuppi, como Maine de Biran, está muy cerca de la ideología. Rosmini y Ghioberti, del tradicionalismo de Bonald y Lamennais, este con una sucesiva apertura radical, mientras Mazzini se acerca sobre todo al humanismo de Lamennais más reciente y al socialismo utópico de Saint-Simon. Pasquale Galuppi, 1770-1846, profesor de la Universidad de Nápoles, fue benemérito de la cultura filosófica italiana por haber dado a conocer, con exposiciones precisas y lúcidas, la filosofía europea del siglo, tanto a través de los escritos redactados con ese fin, Cartas Filosóficas, 1827, como en los de carácter especulativo, Ensayo Filosófico sobre la Crítica del Conocimiento, 1819-1832, Filosofía de la Voluntad, 1832-1840, de Condillac y de los ideólogos Thomas Galuppi, el principio de que el análisis es la actividad fundamental del espíritu y, por consiguiente, el único método posible de la filosofía. El punto de partida de este análisis es la conciencia o reflexión interior, que ya algunos ideólogos franceses habían revalorado en contra del sensismo de la Ilustración. El dato primitivo de la conciencia es la existencia del yo consciente, que en todos sus actos está inmediatamente presente a la conciencia, y es, por lo tanto, una verdad primitiva experimental. Pero además del yo, la conciencia hace percibir también lo que está fuera del yo, gracias a la percepción de un yo consciente, es decir, de un yo que percibe algo que no está en él, sino fuera de él, el objeto externo. Por consiguiente, para Galuppi, la existencia del yo y la existencia del objeto externo tienen la misma certidumbre inmediata y constituyen las dos verdades primitivas y fundamentales de la filosofía. La experiencia del yo y externa al yo le suministra al hombre el material de sus conocimientos. Este material, conservado por la imaginación, es iluminado por la atención y después descompuesto para el análisis. La voluntad, guiada por el deseo, lo recompone mediante la síntesis. Sensación, conciencia, imaginación, atención, análisis, deseo, voluntad y síntesis son, pues, para Galuppi, las facultades originales del espíritu. Contra las dudas y las limitaciones que los principios del conocimiento humano habían padecido en el empirismo inglés de Locke a Hume, Galuppi recurre constantemente al testimonio de la conciencia. La existencia del mundo externo y los principios de causalidad que habían sido negados por Hume, los justifica en cuanto le parecen evidentes y ciertos a la conciencia. Para Galuppi, la conciencia asume el significado de revelación de la verdad, que caracteriza el tradicionalismo romántico. 43. Rosmini, la filosofía. Antonio Rosmini Cervati, nacido en Rovereto, 1797, fallecido en Estresa en 1855, se propone crear un sistema que conserve y renueve la tradición católica. Sus obras más conocidas son El nuevo ensayo sobre el origen de las ideas, 1830, y Los principios de la ciencia moral, 1831. Pero también ha ilustrado y elaborado su sistema en muchos otros escritos donde la especulación teórica aparece mezclada con largas disertaciones históricas. La preocupación fundamental de Rosmini es defender la objetividad de la conciencia y, en general, de la vida espiritual del hombre,
contra el subjetivismo empírico de la Ilustración y de los ideólogos, así como contra el subjetivismo absoluto de Kant y de los idealistas postkantianos. En La razón del hombre, que a partir de Descartes era el principio de la subjetividad, Rosmini ve un principio objetivo, la idea del ser. Esta idea no se deriva de las sensaciones, que son modificaciones subjetivas del hombre, y por otra parte, está supuesta en todos los juicios que el hombre formula sobre las cosas reales, causa de las sensaciones. De nada puede decirse que es o que existe, si no se posee previamente la idea del ser o de la existencia en general. Por otra parte, esta idea universalísima está implícita en cualquier otra idea, dado que, por ejemplo, la idea de un hombre o de un libro es la idea de un ser determinado en esta y en aquella forma. Esto es, que además de ser, posee un cierto número de otras determinaciones. En consecuencia, la idea del ser precede no solo a las sensaciones, sino también a todas las ideas, y no puede ser fruto de una operación del espíritu humano, por ejemplo, de la abstracción, puesto que la abstracción no hace más que quitar a una idea las determinaciones que no son el ser en general, por lo que presupone a este ser. Por lo tanto, no queda más que concluir que la idea del ser es innata y que Dios la ha puesto directamente en el hombre. No es la idea de Dios, sino sólo del ser indeterminado y posible. Como tal, es la forma de la razón el principio que la guía, la luz misma de la inteligencia humana. Es, en primer término, el fundamento del conocimiento de la realidad externa e interna. Al juicio que afirma la existencia o la realidad de una cosa cualquiera, Rosmini lo llama percepción intelectiva y supone tres elementos. 1. La idea del ser. 2. Una idea empírica derivada de la sensación de las cosas externas o del sentimiento que el yo tiene de sí mismo. 3. La síntesis o la relación expresada en un juicio entre la idea del ser por un lado y la sensación o el sentimiento por el otro. La percepción intelectiva permite transformar, por ejemplo, una sensación, blanco, que es una modificación subjetiva en la cualidad real de un objeto existente, el papel. Por intermedio de la idea del ser, el objeto real mismo está presente a la conciencia y no reviste el carácter problemático que le atribuía el subjetivismo. En segundo lugar, la idea del ser consiente la formación de todas las demás ideas, es decir, de las nociones universales, mediante el proceso de universalización que consiste en considerar en un objeto, pongamos por caso el hombre, su puro ser posible, prescindiendo de la realidad de facto entregada por la sensación. Por último, la idea del ser es el fundamento de la vida moral en el hombre. En efecto, ser y bien son la misma cosa. La regla moral suprema es respetar el orden del ser, considerando cuáles son en este orden las cosas más altas y obrar en consecuencia. Es decir, que la suprema regla moral consiste en hacer que el ordo caritatis en el que inspiramos nuestra acción corresponda al ordo entitatis, objetivamente reconocido. La regla se formula como sigue: quiere, o sea, ama al ser donde quiera que lo conozcas, en el orden bajo el cual se presente a tu inteligencia. Sin embargo, el ser ideal, en cuanto principio de conocimiento, y el ser moral, en cuanto principio de caridad, remiten necesariamente al ser real o Dios, condición primera y absoluta de todo lo que podemos pensar o querer. En efecto, la idea del ser no es más que un reflejo de Dios en nosotros y su valor consiste en este derivar directamente de Dios. De tal forma, la doctrina de Rosmini manifiesta claramente la intención de sustraer a la subjetividad humana la autonomía y la capacidad de iniciativa que la filosofía moderna le ha reconocido desde Descartes. Se presenta como una reafirmación de la tradición objetivista que había dominado en la escolástica medieval y que reaparece cada vez que se repite el intento propio de la escolástica de poner a la fe religiosa en el plano filosófico. Rosmini lo renueva dentro del ámbito del racionalismo moderno. De ahí su afinidad y su declarada simpatía por la doctrina de Malebranche, que es una auténtica escolástica cartesiana. Para Malebranche, todo conocimiento es una visión en Dios,
Rosmini acentúa la separación entre el hombre y Dios. El hombre no ve todo de Dios, pero lleva impreso en sí, como luz de su razón, la idea del ser, que es una visión determinada y abstracta del atributo fundamental de Dios. El hombre no ve en Dios sino cuanto le basta para orientar su razón. De ahí que, por contraste con Malebranche, Rosmini conceda al hombre un papel más importante al reconocerlo capaz de construir su vida espiritual con ese auxilio. 44. Rosmini, la pedagogía. En el plano social y político, Rosmini abrió su tradicionalismo a los ideales nacionales y en general a las exigencias del mundo moderno, en medida suficiente como para ser considerado católico liberal. También en esto, como en el plano filosófico, se esfuerza por reestructurar en términos más actuales una visión teocéntrica de la vida, lo que lo lleva a fundir la sociedad civil con la sociedad religiosa y a tratar de conciliar el conservadurismo con el progresismo. Por ejemplo, Rosmini justifica y declara necesarias desigualdades sociales, pero pretende moderarlas y amortiguarlas mediante la caridad y la justicia distributiva. Considera a la Iglesia como la única sociedad de pleno derecho e independiente de toda voluntad humana particular, sociedad teocrática, pero la quisiera reformada y modernizada en grado notable, con una mejor educación del clero y una mayor participación de los fieles, incluso en la elección de los obispos. En 1848 se declaró federalista neoguelfo y colaboró con Ghioberti como su enviado en Roma. No obstante la polémica filosófica que precedentemente había tenido con este, su misión ante el Pío IX fracasó, no obstante lo cual permaneció con el Papa, lo siguió a Gaeta y sufrió sin protestar la condena de las cinco llagas de la Santa Iglesia y de la Constitución según la justicia social, las dos obras en que mejor había expresado los aspectos liberales de su pensamiento. Rosmini manifestó un interés constante por los problemas pedagógicos. Sus primeros escritos habían sido de tema pedagógico. De tema pedagógico fue también el último, que quedó inconcluso y se publicó a los dos años de su muerte. Del principio supremo de la metódica y algunas de sus aplicaciones al servicio de la educación humana. También en el terreno de la pedagogía, Rosmini se esfuerza incesantemente por conciliar lo nuevo con lo viejo. En su obra juvenil sobre la unidad de la educación, 1826, se puede observar la evolución de los aspectos característicos de su filosofía en el clima de la restauración católica. Una educación entera no podía tener unidad sino en la religión y en Dios, en cuanto principio del conocimiento y término del querer. En su última obra, en cambio, esa misma idea del ser, eje de su filosofía, se aplica específicamente al problema didáctico. Como se ha visto para Rosmini, la idea del ser precede idealmente no solo a las sensaciones, sino a todas las otras ideas. Según Rosmini, esto significa, en el plano psicológico, que primero se tiene en la mente lo general y después lo particular. Primero un pensamiento que casi se diría un esquema, luego el contorno, el acabado, la perfección de ese conocimiento, de ese pensamiento. Por consiguiente, el aprendizaje no es, en su forma natural, la única eficaz, más que una serie de especificaciones sucesivas de nociones primitivas muy generales, de acuerdo con lo que Rosmini llama el orden inmutable de las intelecciones humanas. Por lo tanto, este orden procede de lo general a lo particular, de manera que el principio supremo de la metódica es el siguiente: represéntese ante la mente del niño y puede decirse en general del hombre, primero, los objetos pertenecientes al primer orden de intelección, después los objetos pertenecientes al segundo orden de intelección, luego los del tercero, y así sucesivamente, de manera que no se intente jamás llevar al niño a cumplir una intelección de segundo orden sin antes asegurarse de que su mente ha realizado, respecto de aquella, las intelecciones propias del primer orden. Y lo mismo hágase con las del tercero, del cuarto y de todos los otros órdenes superiores. Los ejemplos que Rosmini aduce para ilustrar este principio demuestran que en realidad se trata de la perversión intelectualista y pedante de una institución justa, por lo demás ya presente en Comenio, es decir, la del carácter global, como se dice hoy,
de las aprensiones infantiles y primitivas. El niño es capaz de reconocer en todo momento el género de cosas y situaciones que le interesan, mucho antes de haber analizado o incluso percibido los detalles y de haber realizado clasificaciones internas en especies y subespecies diversas. Pero Rosmini, desatendiendo casi del todo el factor interés, se sirve de ello para formular una regla intelectualista. Identifica lo global con lo general de la lógica, como consecuencia de lo cual pretende, por ejemplo, se enseña la botánica recorriendo regularmente de arriba a abajo el cuadro de las clasificaciones sistemáticas. Para hacer que el niño conozca la rosa, empiezo diciéndole que ese individuo es una planta, después que es una planta de flores, luego que es una rosácea, a continuación que es una rosa, después que es una rosa de Bengala y por último que es una Adelaide de Como. Salta a la vista la pedantería de semejante procedimiento e incluso su parcial falsedad. Por ejemplo, es obviamente falso que la idea de rosácea precede a la de rosa. Sin embargo, es de reconocer que la idea de Rosmini, o sea, adoptar en la enseñanza el proceder natural de la inteligencia infantil, es bien justa, como justa es su reacción contra la enseñanza verbalista y mnemónica, que se preocupa de la asimilación efectiva. La educación acostumbrada hasta ahora, escribe, casi no perseguía más que imponer a la memoria de los niños un inmenso fardo de palabras ininteligibles. Asimismo, hace muchas y felices observaciones sobre las primeras manifestaciones instintivas y afectivas del niño y sostiene la necesidad de observar y estudiar sistemáticamente la índole individual de los alumnos en sus inclinaciones y preferencias. Pero precisamente en el punto donde su espíritu pedagógico debía haber descubierto un nuevo principio original, se revela apriorístico y abstracto.